Durante los acontecimientos de Dragon Ball GT, fuimos testigos de muchísimos momentos épicos e icónicos, entre ellos, claro, la poderosa transformación de Super Saiyajin Fase 4, la cual llegó para quedarse desde entonces. Esta sería el as bajo la manga y claramente la mejor opción del Saiyajin criado en la Tierra para enfrentar a sus enemigos. Y más que nada, porque su transformación previa, es decir, la fase 3, no funcionaba del todo bien y desgastaba muchísimas energías y, aparte, no duraba demasiado, a causa, claro, de su cuerpo pequeño. Pero, ¿era esta la única causa? Es decir, si por ejemplo un enemigo aparecía y Goku en fase 1 o 2 no era suficiente, pero el Super Saiyajin 4 era demasiado, ¿por qué no simplemente optar por la fase 3 si este tenía el poder necesario? Muchos dirán que ¿para qué usar una fase que no es tan potente y que desgasta mucha energía? Y mejor ir a la segura. Pero aquí otro problema. Es ilógico pensar que una transformación superior en poder a la fase 3 desgaste menos. Y además, ¿por qué esto no sucede también con las demás transformaciones? ¿Por qué ese nerfeo tan extraño exclusivo de esta fase únicamente? Bueno, el día de hoy te traigo la revelación del por qué sucede esto. No te vayas. Si tienes curiosidad, eleva todo tu poder, puesto que tendremos la respuesta en breve. Antes que nada, chicos, como siempre, tengo que comenzar con una aclaración. Ciertamente, la respuesta del por qué el Super Saiyajin 3 estaba debilitado o nerfeado, por así decirlo, entra muy de la mano o directamente para conveniencia del guión. ¿Qué vende más que una nueva transformación? He allí el asunto. El Super Saiyajin 4 es imponente, sí, véasele por donde se le vea. Y es simplemente una transformación épica y bastante recordada con muchísimo cariño. Y para muchos, incluyéndome, obviamente una alternativa mejor que la fase 3. Sin embargo, dentro del universo, ¿cuál vendría siendo la causa de que todo esto pase? Y es que después de una investigación exhaustiva, nuevamente, a lo largo de todos los comentarios que hace el pequeño Goku en GT, simplemente se puede sacar una versión resumida y en limpio. Y esta es que el mismísimo Goku establece dos puntos clave. Uno, que el Super Saiyajin 3 al parecer no funciona como debería. Es decir, gastaba demasiada energía, siendo que para este punto ya era una transformación que él dominaba, cosa que podría deberse a haberse vuelto niño. Y número 2, que él no sabía por qué estaba pasando este fenómeno. ¿Qué tenía que ver que la transformación se viera nerfeada con su tamaño? ¿Y por qué únicamente con el Super Saiyajin 3? Bueno, desde siempre el fandom ha estado dividida en dos grupos respecto a los poderes de Goku pequeño. Por un lado, tenemos a los defensores que este deseo hizo que Goku se debilitara mucho. Y por otro lado, los detractores, los cuales defienden a capa y espada que esto no es así, señalando que el mismísimo Saiyajin, criado en la Tierra, establece que pese a ser un niño, sus poderes no se habían reducido en lo más mínimo. ¿Y quién tiene la razón? Pues ambos, y ningún grupo a la vez. En mis niveles de poder, establezco al menos sobre este personaje este curioso fenómeno. Y es que, chicos, sí, al momento de volverse un niño, muchas de las habilidades de Goku se ocultaron, por así decirlo. Como por ejemplo la teletransportación, y ya vemos que afecta directamente al Super Saiyajin 3. Incluso, nunca se vio como tal a Goku usar la fase 2. Al menos para pelear, salvo unos exactos momentos y muy breves, que son cuestionables, porque a veces la fase 1 también se le han visto rayos por breves instantes. Sea como sea, ya quitando si eso es por culpa de los animadores o algo por el estilo, eso es asunto aparte. Como decía, en mis niveles establezco que sí, que Goku sí que vio sus poderes drásticamente reducidos, pero solo al principio. Y esto lo aclaro antes de que me linchen, puesto que ambas versiones son bastante probables. Sí, Goku se volvió débil,
y poco a poco se fue acostumbrando a su nuevo cuerpo y habilidades hasta que al final ya el Saiyajin tenía la misma fuerza que seguía teniendo como adulto. Pero bueno, ¿a qué se debe todo este asunto con el Super Saiyajin 3? Pues bueno, esta respuesta viene ligada directamente a otra gran pregunta de Dragon Ball: el por qué Goku se vuelve adulto cuando está transformado en fase 4. Y yo ya he hablado previamente sobre todo esto, dando varias posibles respuestas o hipótesis. Y es que recordemos que muchas veces Shenlong se ha visto incapaz de conceder ciertos deseos, cuando dicho deseo supera los poderes de su creador, como cuando se le pidió que acabara con los Saiyajin que venían a la Tierra, pero esto iba más allá de los poderes del propio Kamisama. Es entonces que al ser el dragón más poderoso, al menos en esa realidad, Super Shenlong Rojo podía convertir a Goku en niño, sin embargo con un límite. Es decir, si Goku por alguna razón llegase a un límite establecido, este indiscutiblemente dejaría de ser afectado por el deseo de la transformación si este aumentaba demasiado esos poderes límites. Es decir, cuando este alcanzó la fase 4, rompió ese límite y por ende era un adulto, ya que era tan fuerte que ni la magia megapoderosa del dragón podía afectarlo. Pero ojo, al momento de bajar ese poder, Goku volvía a ser un niño. Pues sí, Senkai, muy buena explicación y todo, pero ¿por qué esto afecta al Super Saiyajin 3? Pues fácil, si establecemos un límite, por ejemplo aquí, para que puedan verlo, el Super Saiyajin está muy cerca de ese límite, por lo que la magia del dragón comenzaba a afectarlo cada vez más para no superar dicho límite y romper con el hechizo. Por lo que el Super Saiyajin 3 estaría tan cerca de ese límite que sería afectado por este. Y al momento de transformarse en Super Saiyajin 4 alcanzó tal cantidad de poder que simplemente el deseo ya no lo afectaba mientras estuviera en esa forma. Y por ende sus poderes ya no estaban mermados o limitados. Quizá el límite del dragón esté entre los 500 mil millones y un billón de unidades para el Saiyajin, si lo quieren ver en números y encajado en mi canon de videos de qué tan poderosos son. Sin embargo, les recuerdo que esta teoría nunca ha sido dicha ni por Toriyama, que para este punto no creo que le interese hablar sobre esto en absoluto, o siquiera lo recuerde, o de la casa animadora que tomaba las decisiones con GT. Sin embargo, llegué a esta conclusión gracias a las pequeñas pistas, por así decirlo, que da Goku a lo largo de GT. Además, claro que desde que apareció el Super Saiyajin 4, las demás transformaciones fueron totalmente dejadas de lado. A excepción, claro, del Super Saiyajin normal, que se vio en un par de ocasiones brevemente luego de que este alcanzara esta fase. En fin, si el video te ha gustado, te pido por favor que me dejes un like y si puedes, comparte este video con un amigo que también guste de Dragon Ball. Y obviamente que te suscribas si aún no lo has hecho, ya que con eso me ayudas a incrementar mi ki y llegar a romper todos los límites. Estuvo con ustedes Senkai Z y ya lo saben, nunca olviden elevar su ki.